Esto es un video que he estado esperando grabar como 5 o 6 meses porque yo sabía que iba a remodelar mi cuarto, porque yo me mudé a esta casa cuando tenía 12 y el cuarto era muy rosadito, muy de niña, y ahorita que llegué a Europa y tuve la sorpresa de llegar y ver mi cuarto remodelado. Entonces, hola, me lo saludé. Hoy les voy a hacer el room tour que tanto me han pedido, así que vamos. Bueno, hola Simba. En verdad no sé cómo esto funciona, cómo se supone que tengo que grabar un room tour, pero cuando estaba chiquita veía muchos de estos videos, entonces I think I kind of have a background. Así que vamos a empezar por aquí. Aquí ya está mi televisor, en verdad nunca lo prendo, lo tengo de decoración, siempre veo mis series en la noche por mi computadora porque siempre me duermo haciendo tareas. Y nada, las tengo ahí cerquita, además que como yo tengo miopía, cuando me quito las lentes para dormir no veo nada, entonces prefiero tener una pantalla que está cerca. Entonces, en verdad, este televisor nunca, es mentira si te digo que lo prendo, o sea, en verdad nunca lo prendo. Por aquí tenemos esta vitrinita, que como ya les dije, el cuarto es relativamente nuevo y aún estoy buscando decoraciones para cambiarlas porque estas son de mi cuarto anterior, de la decoración del cuarto anterior. Y en verdad, o sea, no siento que van muy bien con el vibe que we have going on in the new room. Esta es mi parte favorita del cuarto. No sé si recuerdan, pero en mi cuarto viejo, aquí, esto antes no eran dos paredes, sino que era como una columnita. Y yo tenía un montón de Polaroids con mis amigos. Got rid of that. Quitamos la pared para que el cuarto se viera un poquito más amplio. Y pusimos estas repisitas con un montón de fotos especiales. Aquí tengo una con mis papás, mi hermanito, mis amigas en mi cumpleaños. Una mía, una con Cami, que iba a decir ya no está con nosotros, pero la niña no se murió, sino que se fue del país. Una con Cami y aquí la más chiquitiga, una con mis primitos. Quiero agregar más fotos, o por lo menos irlas cambiando por temporada, pero vamos a ir viendo. Creo que esta es una de las cosas favoritas que tengo en mi cuarto. Mi nueva adquisición es este mueble, es demasiado cómodo. Yo aquí me lanzo, me pongo con mis perros, agarro mi computadora y hago tarea, intento ser productiva. Aquí normalmente... Ok, les voy a contar algo, les voy a confesar algo, ¿ok? No me pueden hacer bullying. Si me quieren atención. Déjame agarrarlo ya. Como les estaba contando, Camila es mi mejor amiga. Le encanta tomar toddy. La niña se toma un toddy todas las mañanas. Y a mí me pegó esa maña y ahora yo me tomo el toddy siempre. Entonces aquí normalmente yo tengo mi toddy, pero lo extraño de mi toddy es que yo me lo tomo en un vaso que es un tetero. O sea, no me lo tomo en un termo, me lo tomo en un tetero, porque tetero. Y tener mi teterito, mi computadorcita, hacer shopping, ver videos, tarea, tener a mi animal encima. Aquí adentro nunca tengo nada, pero ahorita sí tengo algo. Tengo estas cámaras que compré. Esta ya no tiene rollo. Pero hay una que sí le queda rollo y siempre que vienen mis amigas nos tomamos fotos y yo luego las llevo a un lugar aquí en Maracaibo y las revelo. Quedan increíbles. Para mi cumpleaños las utilizamos y las fotos quedan espectaculares. Te las voy a pasar para que las pongan, para que vean más o menos el vibe. Para terminar con este lado del cuarto, antes de entrar a este, cuando a mí me empezaron a mandar los renders de qué era lo que yo quería exactamente para mi cuarto, yo vi una foto por Pinterest y me enamoré de la foto, y es como esta pared de como una forma y rara con luces LED, y la luz LED va por todo el cuarto y me parece que está demasiado cool. It sets the mood, el ambiente. Yo me duermo con las luces de color azul y de repente me despierto y está lloviendo. Hoy me pasó así, me dormí con las luces azules y cuando me desperté estaba lloviendo y me quedé durmiendo hasta las 9:30 y no fui al colegio. No sé, pero fui más tarde porque tenía un examen, pero ese no es el punto. Aquí ahorita están en blanco, pero las puedes poner del color que quieras. Me gusta mucho dormir con las luces así o así, me parece que es divino. Vamos a poner las blancas otra vez. Eso no pasó. Si pasamos por acá, tenemos este cuadro de uno de mis perfumes favoritos, que no puedo creer que lo estoy diciendo. Es un perfume Chanel, este es el Chanel no sé cuál, pero el que yo siempre uso es el Coco Mademoiselle. Y lo mezclo para crear mi cóctel de perfumito,
que eso sí no se los voy a compartir nunca. Pero bueno, aquí tenemos un cuadro para representar mi obsesión con los perfumes. Aquí en esta puerta tenemos mi closet, que se los voy a mostrar por encimito porque eso ya es para otro video, mostrarles el closet a detalle. Aquí tenemos vestidos, chaquetas, tops, carteras, ropa íntima, ropa de ejercicio, pijamas, jeans, faldas y shorts y zapatos. Un fun fact about me, odio con todo usar tacones, pero los tacones que tengo, absolutamente todos son extremadamente incómodos. Creo que por eso también los odio. Miren lo que veo yo. Pasamos por aquí. Vamos a puerta del baño. Aquí siempre grabo mis TikToks. Apoyo mi teléfono aquí y me pongo a... Aquí mi baño, en verdad, no tiene mucha ciencia. Tampoco tengo mucho que mostrar aquí. Esto es como personal. Siento que la higiene de una persona es como súper de la personilla. Esta es mi parte favorita, donde estoy la mayoría del tiempo. Si no es en mi cama, estoy aquí. Anoche estuve hasta las 3 de la mañana estudiando aquí para el examen que tuve hoy. Aquí tenemos esta cosita, que la tengo de mi cuarto antiguo. No de cuando vivía en esta casa, sino de cuando vivía en un apartamento. Es una cosita con la fecha. Esta vela, que nunca he usado. Una piñita. Tuve una obsesión con las cámaras instantáneas. Todas las dañé. Pero I still kind of like them. Tengo unas cámaras ahí. Estas dos eran de mi papá y esta es con la que me tomo fotos y grabo vlogs a veces. Aquí está mi maquillaje. No se los voy a mostrar porque se los voy a mostrar en otro video. Lo prometo. Y aquí está my prized possession, the thing I'm most proud of, mis perfumes. Los van a ver así de lejitos, no los voy a enfocar porque los perfumes son mis perfumes. Ya todos saben lo que yo opino de compartir el olor. Viene con lo mismo de la higiene, es algo como muy personal. Yo no quiero que tú vayas por la calle y te digan, ay, hueles a María Paula. No sé yo. Este escritorio es donde se supone que debería hacer mis tareas. Pero yo nunca hago nada aquí. Aquí solamente pongo música y aquí hago mis tareas o me arreglo X. Aquí hay una foto mía, una sesión de fotos que me hicieron cuando tenía, creo que aquí tenía como 13 años. Estoy igualita. Y aquí adentro están mis cosas del colegio, con lo que se supone que hago tareas, pero nunca hago. Y aquí abajo, esta gaveta me encanta. Tengo un montón de memories. Tengo como tarjetas que me regalaron en mis 16, en mis 15. Tengo las tareas que hacía. Estaba en Suiza, en el campamento. No sé, es como mi gavetica de recuerdos. Tengo unas fotos. Fotos de cuando estaba más pequeña. Tengo unas medallas. Esto fue también de cuando me fui a Suiza. Gané segundo lugar baile y primer lugar teatro. Siempre que hablo por FaceTime con mis amigas, me encanta como que sentarme ahí y empezar a mostrar las cosas que tengo. Cuidado, te vas a caer. Y bueno, ya, creo que eso es todo mi cuarto. Para los que pensaron que iba a ser más grande, no es tan grande. Pero sí es muy bonito. Creo que Simba se quiere despedir. Pero bueno, ese fue el cuarto. Espero que les haya gustado. Espero que vengan pronto una pijama conmigo. Denle like, suscríbanse, hagan todas esas cosas divertidas. Síganme en Instagram. Sigan a The Presto Well Dressed. Y bueno, ya te puedes salir de mi cuarto. No te quiero más aquí.